Thank you.
Cierra tus ojos. Padre Ernesto, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este día y por esta gran honor. Bendícenos y acompáñenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a invitar a los niños que trajeron las banderas, ocupen sus respectivos lugares. Cuando ya estén colocados en sus lugares, vamos a pedir ahora a la congregación que tome asiento y al último los aventureros. Buenos días, hermanos, feliz sábado con todos. El Club de Aventureros les extiende la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les quiere agradecer por formar parte del programa de graduación del año 2016-2017. Quiero por favor pedir a todos los hermanos de esta iglesia, miembros de aquí, que se pongan de pie, por favor. Si nos ponemos de pie. Okay. Los que nos quedamos sentaditos significa que son nuestras visitas, así que por favor, al momento de cantar nuestro cantito, ustedes van a acercarse a ellos, dar un buen apretón de manos, un abrazo y decirles que Dios les bendiga, que se sientan en casa, porque esta es la casa de Dios, ¿verdad? Vamos a entonar el de bienvenidos. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Yo te saludo. Te doy la mano. Yo te saludo con un abrazo. Así cantamos. Salomón, no te me pierdas, Salomón. No me pierdas. Ya se fue la línea. Feliz sábado a todos. Damos gracias a Dios por este día que se están celebrando. Espero que todos los niños esperaron este bendito día. Pues esto es que es un privilegio de tener un grupo en nuestra iglesia que se está levantando, pero yo sé que no solo ellos, después van a ser muchos grandes también. Y doy bienvenida también a todas las amistades que han venido. Pero también ahora vamos a participar todos. Espero que pasen los diáconos. Vamos a dar los diezmos y ofrendas. En el libro de Levíticos 7:14 dice la palabra de Dios: y de todas las ofrendas presentará una parte y ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que nos cierre la sangre del sacrificio de paz.
524. Porque en realidad es como avanza nuestra iglesia.
como los estamos preparando a los niños para que sean líderes también de nuestra iglesia. Porque ustedes saben que los tiempos vienen pronto y nosotros nos vamos volviendo mucho más jóvenes, así es que necesitamos una extra ayuda. Bien, el Club de Aventureros ha preparado un especial que es para la honra y gloria de Dios, y vamos a invitar a los niños pequeñitos que primero pasen acá frente a la grada. Bien, vamos a invitar a los niños de esta sección. Este canto es algo muy especial para nosotros porque justamente nos está hablando del amor de Dios. Este año nuestro objetivo ha sido poder apreciar todas las cosas buenas. Bueno, Dios nos da todo bueno, pero nosotros estamos refiriéndonos a la tierra, al lugar donde nosotros habitamos. Y quisiéramos que ustedes puedan meditar en la letra de esta canción, y vamos a pedir a los hermanos del sonido de que coloquen la música para este canto. Esperar un momentito a Mónica que lleve el CD, parece ser que está un poquito averiado el CD del club. Muchas gracias. Estamos en confianza, vamos, ustedes saben, fallas técnicas ocurren. Ok, pero mis niños no se me chicopalen porque ahora van a cantar muy bien. Que la muerte de Dios está ya.
sus lugares. Primero es ese lado de Mónica, para que vayan a sus asientos. Y ahora vamos a invitar a este lado para que vayan a sus asientos. Hermanos, el amor de Dios es incomparable. Estamos viviendo momentos muy difíciles. La semana pasada en realidad fue algo muy, para mí muy decepcionante, pero hay algo, y es que la justicia del hombre es injusta, pero la justicia de Dios es la verdadera justicia. Y es por ello que nosotros debemos de seguir adelante. Hermanos, confiemos en Él. Como dice el canto, como decía, el amor de Dios, para mí ha sido como una fuerte tempestad lo que pasamos, pero Dios nos va a ayudar para que si estamos al lado de la mano de Él, la carga que nosotros podamos tener, los problemas que podamos tener, van a ser mucho más suaves con su amor y su protección. Vamos a pedir ahora a nuestro plato principal en el programa. Es el hermano Fernando, que fue elegido por unanimidad del club para poder tener el mensaje de esta mañana. Hermanos, en el campamento tuvimos un mensaje muy hermoso y esperamos que esta mañana también tengamos otro plato muy rico para comerlo espiritualmente. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Les voy a invitar, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Y yo sé que sus boletines dicen que esto es un sermón, pero es algo más cortito que eso. Es parte de un programa más largo, porque hemos estado estudiando sobre la creación, y en esa dirección va el pequeño mensaje de esta mañana. Y hermanos, para el beneficio de nuestros niños, vamos a intentar hacer esto lo más bilingüe posible, porque queremos que ellos capten, queremos que ellos entiendan. So you guys, I want you adventurers. I want you to all pay attention for today's message, okay? Because it's really directed at you more than it is for your parents and for your family, okay? Genesis capítulo 2, versículo 15, if you have your Bibles, Genesis chapter 2, verse 15. Y la palabra de Dios dice así, hermanos, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que hiciera dos cosas, hermanos. Para que lo labrara y lo guardase. Adventurers, the Bible tells us in Genesis chapter 2, verse 15, that the Lord took man and placed him in the Garden of Eden when he created the world. And he gave him two jobs. He told him to work the land, and he told him to take care of it. We have been very good to do the first part, but very bad to do the second part. Hemos hecho muy bien la primera parte de trabajar la tierra, pero hemos sido muy malos, hermanos, para la segunda parte, que es cuidar la tierra. En esta mañana quiero dirigir su atención, aquí arriba tenemos unas pequeñas diapositivas. Aquí pueden ver cómo el hombre ha cortado la selva amazónica en este mundo. That's a picture of the Amazon jungle. And you'll see two things, you'll notice that there's a part that's been cut down completely, ha sido cortado por completo. Todos los días, estaba leyendo ayer una estadística que en cada hora, every single hour, we lose the equivalent of 5 football fields of jungle.
Cada hora el hombre corta el equivalente de 5 canchas de fútbol de la zona de la selva amazónica, cada hora de cada día. Aquí pueden ver una imagen de, tomada de un satélite de la Tierra. Pueden ver, a un lado está la Tierra en 1978 y en el otro está la Tierra en el 2012. Un lapso de 34 años, y quiero que se fijen. I want you to pay attention. It's 34 years difference between the two pictures. Notice how much green there is under 1978. Miren cuánto verde hay en 1978. Son los bosques, los árboles, la selva en esta tierra, es lo verde. Noten en el 2012, look at 2012. Do you see a lot of green? No. In 34 years, we have cut approximately 58% of all of the trees on this earth. Aproximadamente 58% de los bosques, de los árboles, hemos cortado, hermanos, hasta el día de hoy. Y poquito a poquito, cada día va desapareciendo más. We keep cutting more and more and more. Aquí, esta es una mina de carbón, a coal mine. These are the giant holes that we dig in the earth to pull out coal that we then burn for electricity and for energy. Extraemos el carbón y lo quemamos para sacar energía, hermanos. Y ese carbón, cuando se quema, va ensuciando el ambiente. It goes and it pollutes the environment. Aquí tenemos unas minas de diamantes. These are diamond mines. Look at how big these holes are in the earth, you guys. Son enormes estos hoyos que se cavan en la tierra para extraer diamantes y otras joyas. Okay? Here we have oil fields. Miren cómo está dotado el terreno, hermanos. Look at how it's just dotted. The landscape is dotted with oil wells and iron horses that dig for oil. Ahora el hombre hace algo más. Tenemos un proceso que en inglés le llaman fracking, donde entran a la roca sólida y extraen lo poquito de petróleo que está ahí. Usan calor y usan agua para derretir el petróleo que está enjaulado en piedra. We use heat and water, high pressure, to dig into the rocks so that we can pull out the oil that is deep in the rocks. In the central part of the United States, Texas, Oklahoma, and other states where this is a big, big, big process, big operation. Ever since we started fracking in the last 10 years, we've had an increase in earthquakes. Hemos tenido un aumento increíble de temblores en esa parte central de los Estados Unidos, donde esta práctica ha aumentado, el uso de esta práctica se ha aumentado en los últimos 10 años. Y a donde quiera que veamos, vemos basura. We see trash everywhere. In the ocean, on land, we bury it, we burn it, lo enterramos, lo quemamos. Y no tenemos lugar, we don't have room to be burying our trash. All of this pollutes the earth. Todo esto ensucia nuestro hogar, esta tierra. Miren este río en la China. ¿Qué notan del agua? Está café. It's brown. Is water supposed to be brown? No. Este es uno de los ríos más sucios, hermanos, del mundo. This is one of the dirtiest rivers. Y nuestro pobre planeta se está ahogando.
pollution, trash. Hemos descuidado tanto esta tierra y Dios nos encargó que la cuidáramos. Dios nos encargó que nos enseñáramos sobre los animales. He gave us dominion over all the animals and he told us we are to take care of them. And what do we do? ¿Qué hacemos con los animales? We kill them. We hunt them and we call it sport. Le llamamos deporte. Y matamos estos animales hermosos que existen en la tierra. Miren este oso, un grizzly bear. Hermoso el animal. Matado, ¿por qué? Para que alguien pueda decir, yo lo casé, I killed it. Hemos matado los rinocerontes. We've killed the rhinoceros. So much they're on the endangered list. Están a punto, hermanos, de desaparecer de esta tierra. If they go extinct, that means there won't be any more rhinos on this earth, guys. El elefante majestuoso, the majestic elephant. Beautiful creatures, intelligent creatures. And we killed them so that somebody could put a trophy on their shelf. Y no cuidamos de la tierra, no cuidamos de los animales. We don't take care of them. What can we do to take care of this earth? ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar más esta tierra? I'm going to give you four things that we can do. The first one, recycle. Podemos reciclar. ¿Cuántos reciclamos? How many of us recycle? All right, very good. Very good. Nosotros tenemos la práctica en la casa desde hace 10 años de reciclar periódico, papel, botellas de plástico, plastic bottles, newspaper, all kinds of paper, white paper, aluminum cans. We pick them up at the park. La hermana nos ayuda mucho. Ella, cuando sale a caminar, se trae su bolsita de botellas, de latas en el parque. Hasta se los guardan. People see her and they save them for her. Ya la conocen. We pick them up everywhere. And we recycle. So we recycle, we reuse, and we reduce our use of things. Eso quiere decir que no compramos cosas innecesarias. We don't buy a lot of unnecessary things. Because all of that comes in packaging. We have to throw all of that away. And where does it go? If it doesn't get recycled, it goes into the earth, right? We bury it, they burn it, they do all kinds of things. We can plant trees. We can plant trees. Quienes han llegado a la casa nuestra, ven, tenemos un montón de árboles frutales en la yarda. We're planting trees. Enfrente tenemos un montón de palmeritas. We can plant trees. We can plant flowers. Podemos sembrar, plantar estas cosas. They give us, what do plants and trees give us, everybody? Oxygen. And what do they take out of the air? Carbon dioxide. Limpian el aire. Yo recuerdo que mi abuelita decía que los árboles piden lluvia. Y cuando cortamos los árboles, pues ¿quién pide la lluvia? Por eso no llueve. Right? We cut down the trees. It doesn't rain. We can take care of animals, yes. Hace poquito en la casa nuestra llegó un gavilancillo herido. Okay, a Cooper's Hawk. Intentamos atraparlo para llevarlo a un centro de rehabilitación porque no podía volar el pajarito. Un animal hermoso, hermanos, hermoso, un tanto así de grande. Bonito, bonito el gavilancillo. Gracias a Dios, el otro día iba yo manejando por la cuadra y lo vi bañándose en un día que había, cuando había llovido y quedaron los charcos en la calle, lo vi bañándose en el agua allí y lo vi volando. Se subió, me paré para tomarle una foto y se fue volando a un árbol. Yo dije, pues bendito sea Dios que ya parece que ya está mejor. ¿Eh?
But we can take care of animals, especially if we have pets. Right? Si tenemos animalitos, cuidémoslos. Podemos caminar más, andar en la bicicleta más. Y no necesariamente andar en el carro todo el tiempo. Tengo que ir a la tienda que está ahí a 2 cuadras a comprar algo. ¿Y qué hago? Me subo al carro y me voy manejando. Cuando, ¿por qué no salir a caminar? Salgo beneficiado. I benefit from it. I get exercise. I walk through my neighborhood. Conozco a mis vecinos. I can say hi to my neighbors. And I'm not using my car. We need to take care of the earth. It's our home right now. But we always have to understand, siempre tenemos que entender que este no es nuestro hogar final. This is not our final home. This isn't our final home. The Bible promises us in Revelation 21, in Apocalipsis capítulo 21, Dios nos promete que Él va a hacer cielo y tierra nuevas. He's going to make a new earth and a new heaven for us. Pero mientras tanto, while we wait for Jesus to come and make everything new, we have to remember, who does the earth belong to? To Jesus. Who's the king of the earth? Jesus. Jesus. He left us here, and I want you to learn a new word today. He left us here as stewards. Nos dejó aquí como mayordomos. What does a steward do? He takes care of his master's things. Un mayordomo cuida las cosas de su señor. If Jesus is our Lord, and he is Lord over the earth, and he has left us here as stewards, the job that we do to take care of the earth, who are we doing it for? We're doing it for Jesus. And we have to keep doing it. Tenemos que seguir haciéndolo until he comes again, because he is our Lord. So remember that. The earth was created for us to enjoy, but we need to take care of it too. When we do that, cuando cuidamos la tierra, who are we honoring? Jesus. Estamos honrando a Jesús como nuestro Señor. May God bless us, and may we be good stewards of this earth. Que seamos buenos mayordomos de esta tierra. Amén. God bless you. Dios lo bendiga. Amén. Y si puedes poner el slideshow, queremos pasar, hermanos, para que ustedes vean que en el club los niños han aprendido y también se han divertido. Hemos pasado unos momentos tan agradables, hermanos, en diferentes salidas y diferentes actividades, y queremos mostrar en un par de minutitos algunas de las fotos de estas actividades para que ustedes vean cómo nos hemos gozado juntos en el club.
Las diapositivas que estamos viendo es cuando empezamos nuestro grupo, es el programa de inducción. Empezábamos la etapa que ahora, el día de hoy, estamos concluyendo. La hermana Narce tuvo su bebé, gracias a Dios todo está bien con ella, con el bebé. La unidad de ella la tomó a cargo la hermana Socorro. Podemos ver a Mónica, que tiene a cargo la unidad de Samín, de Rayito. Su alumna es Leslie, el hermano Carlos Williams. Niños de edad de 7 años, 8 años de consultores. Yo creo que es la unidad más grande que tenemos. La del hermano José, que es la última unidad, tiene 3 alumnos. Malakai, Diana y Nayeli. Todos los padres están prometiendo ayudar a sus niños durante todo el año de aventureros. Y quiero agradecerles de paso a ellos porque, hermanos, la semillita le están poniendo ahora en sus niños con esfuerzo, con tiempo, pero al final, cuando los jóvenes lleguen, cuando los niños lleguen a la edad difícil, las bases que ustedes están poniendo ahora es lo que ellos van a tomar. Familia Lemus tiene a los 3 niños en el club. Davidcito es nuestro pequeñito. Fernandito el mayor y Javiercito. Aquí estamos visitando a la hermana, Mesa. Davidcito estaba delicadito y fuimos una tarde con el club a cantarles, a tener meditación. Fuimos muy bien atendidos por esta familia. El hermano nos enseñó los arbolitos, todos los árboles frutales que tiene su casita. Mire, aquí está la prueba que fuimos bien atendidos, con paletas todavía cada uno, y helado. Muy linda familia. Gracias. Este fue un honor que tuvimos en el Parque William Manos, el honor de bicicleta. Cada uno tenía que decorar y participar para ganar su honor. Ven a Davidcito cómo ha decorado su bicicleta, igual aquello. Socorro fue la que dictó este honor. Y como siempre, los padres apoyando en todo momento. Es increíble cómo podemos recibir ayuda de parte de ellos. Siempre están dispuestos. Davidcito ganó en la decoración de su bicicleta. Nayeli, Isaac, Joel. Dios, me parece que quedó en segundo puesto en la decoración de la bicicleta. Thank you.
estaciones en el parque, y esa estación era para que ellos identifiquen los signos de las carreteras. Y ya está. Gracias. Gracias. Hermanos, como mencionó el hermano Fernando, este año fue un, no fue un año, fueron meses los que empezamos, si no me equivoco, empezamos en el mes de mayo. Somos muy diferentes al resto de los, clubs del sur de California, porque ellos empiezan usualmente en agosto, nosotros hemos empezado bien atrasada. Bien, ahora sí llegó el reconocimiento para los niños en cuanto a vamos a ir llamando y vamos a ir entregándoles sus sus bandas, el cual significa que está graduado. ¿Okay? Vamos a invitar clase por clase. Agradecemos mucho a cada uno de ustedes porque sabemos de que a veces es un poco aburrido porque son de niñitos, pero ¿saben qué? Hay algo, los niños escuchan todos los sermones de todos los sábados. Esos sermones muchas veces no son para la edad de ellos, pero ahora es de ellos, para Dios, y esperamos que ustedes nos puedan comprender. Vamos a invitar a la unidad de los más pequeñitos, que es la unidad de los castorcitos, y los corderitos, y está a cargo la hermana Esther. Vamos a dejar con ella el tiempo. Mi clase fue la de Roma. Él va a decir un poco lo que aprendió durante estos meses. Ok, hermanos, a veces uno los prepara, pero la timidez le gana más. Pero lo principal es lo que ellos están aprendiendo en realidad. Y la hermana Cáceres va a ponerle su pin, en la cual significa que está preparado para la siguiente clase. Voy a invitar a mi alumna, la clase de los castorcitos, a Ruti, por favor, pasa acá adelante. Y Ruth, fue una niña que no se quedaba con ninguna duda, les diré esto. Tenía que ir uno bien preparada, en caso contrario, las preguntas venían rapidito. Voy a invitar, voy a pedir a la hermana Cáceres, por favor, que traiga su banda de Ruth, porque ella completó todos los requisitos que le pedían en el libro. Y voy a pedirte, Ruth, si nos puedes repetir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Amén. Esto está en Éxodo 28 y hay un versículo que a nosotros nos gustaba y es Filipenses 4:4 y dice: amén. Ese es Filipenses 4:4. Y hay algo. Ruth tiene una historia preferida. Para las personas que no lo conocen, ella les va a decir el resumen de qué se trata. De lo de ovejita que se perdió. De la ovejita que se perdió y cómo, ¿quiénes representan a la ovejita? Nosotros, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro pastor? Jesús. Jesús es nuestro pastor, nuestro ejemplo a seguir. Muchas gracias, Ruth. Te puedes poner al lado. Oh, disculpen, falta el pin. Sin el pin, la niña no está graduada, que significa no puede seguir a la siguiente clase.
Vamos a invitar a la siguiente clase, que es la clase de... ¡Ay! Mi clase. Discúlpenme, hermanas. Allá mi reina. La hermana Narce fue la persona encargada de esta clase, que son de los abejitas laboriosas. Y voy a invitar a mis alumnitas, Jocelyn, a Javiercito, a Maquela, ¿verdad? Es una clase, hermanos, que en realidad me gustó trabajar con ellos a pesar que hemos empezado después. Y voy a preguntarle a Jocelyn cuál fue su honor preferido. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Aprendí que el último libro de la Biblia es Apocalipsis y lo escribió Juan. Amén. Hermanos, honores son actividades en las cuales los niños pueden reafirmar conocimientos y pueden también adquirir más conocimientos. Y Jocelyn, ¿cuál fue? Estamos tomando un examen aquí. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Hermanos, los del Antiguo Testamento son 39. ¿Y cuántos son los del Nuevo Testamento? 27, ¿verdad? Entonces, si nosotros sumamos los dos, ¿cuántos son? 6, ¿verdad? 6. Bien, hermanos, vamos a invitar ahora a mi Javiercito. Javier, ¿cuál fue tu honor preferido? What was your favorite honor? Salud. ¿Por qué fue salud? Porque aprendí que mi cuerpo es el templo de Dios y necesito cuidarlo. Excelente. Ahora mire, vamos a hacer algo. Vamos a repetir un honor que siempre tenemos que recordarlo. Y es, a la cuenta de tres, nosotros vamos a repetirlo, ¿ok? Exacto. 1, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que Jesús te da a ti. ¿Esto dónde se encuentra? Éxodo 20, 12. ¿Ok? Ahora sí, hermana Cáceres, por favor. Hermanos, en este sobre están todos los honores que los niños han trabajado. Y el pincito, por ahorrar el tiempo, ya lo puse de aquí. Lograr alcanzar las otras clases. Ok, vamos a invitar a la clase que se coloque al lado de Ruth, por favor. Maquela, Ruth. Ok, vamos a invitar a la siguiente clase, la clase de los rayitos de sol, que está a cargo de la hermana Mónica Lemos. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Como ven, mi clase es la más grande. Tengo nada más una alumna. Y es Leslie, es de 7 años y es de Rayitos de Sol. Y le voy a preguntar a Leslie qué fue lo que más le gustó de lo que aprendimos en los meses que hemos estado. Lo más que me gustó fue aprender de las diferentes clases de árboles. ¿Qué más, Leslie? ¿Qué más te gustó de lo que hemos hablado? Y
Dios creó todo para nosotros. Amén. Y es una bendición de haber tenido a Leslie este año conmigo. Ya no va a estar conmigo para el que sigue, pero que el año que sigue Leslie sea de bendición para ti también, ¿ok? Son tareas bien difíciles. Y este parece ser que es de usted, hermana. Bien, invitamos a la siguiente clase, que es la clase del hermano Cali, no, el hermanito Carlos Julián. La clase de los constructores. Esta clase, hermanos, como ustedes, puro varoncito y nos faltó Isaac. Primero Dios que no le va, que esté bien, pero le vamos a dejar el tiempo al hermano acá. Muy buenas tardes. Quisiera preguntarle a los niños. Hablamos acerca de que nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Qué es lo que ustedes no deben hacer? Porque su cuerpo es templo de Dios. Usar drogas, ¿están oyendo? Usar drogas, eso es algo bien importante. A veces no lo enseñamos, no lo enseñamos en la casa, pero ven alrededor, cuando salen al parque, cuando salen a caminar, ven muchas cosas. Y ellos saben que no deben hacer drogas. ¿Qué más no deben hacer? Tomar. Imagínense, tomar. Uno pasa por las calles y uno ve a la gente tomando licor. Ellos saben que eso no es bueno para ellos. Algo más, ¿qué no deben hacer? ¿Ven? Los niños saben que no deben hacer ciertas cosas. Y nosotros como padres tenemos que hacer todo lo posible porque ellos no encuentren este ambiente. Y traerlos a la iglesia y que aprendan acerca de estas cosas es bueno para ellos. Muchas gracias. Bien, a continuación, hermano, ¿podría colocarle a su niño, por favor? Quiero agradecer y quiero pedir a los maestros, por favor, que pasen acá también a la plataforma. A Esther, por favor, que vaya al lado de su clase. A la hermana Mónica, voy a pedir a Natalia. Natalia es una niña que a su corta edad, hermanos, Espinosa, le voy a invitar que esté cerca de su niña. Me ayudó, porque en realidad es un poquito difícil conducir el programa de los niños, tener dos clases, y ella le pregunté y ella me dijo, claro que sí, hermana. Y es una edad bien temprana para que ella pueda asumir responsabilidad de esta manera. La última clase es la clase del hermano José Cruz, no se encuentra el día de hoy, pero vamos a invitar a sus alumnos, que es Fernán Malacay, a Nayeli y Dianita, que vengan por acá, por favor, para que la hermana Cáceres les pueda colocar sus bandas. Es la clase que prácticamente se están preparando para el Club de los Pathfinders. Este año teníamos planificado poder organizarnos un club de conquistadores. Lamentablemente, mis hermanos, mis alumnos, está buena. Los niños ya se graduó ahorita, que es la clase más alta de los manos ayudadoras, pero para el próximo año ellos tres van a seguir en el club, pero para que puedan prepararse como auxiliares de los maestros que están acá, ¿verdad? De las diferentes clases. Los conquistadores es un nivel mucho más avanzado, más difícil. Si a los manos ayudadoras esto les fue difícil, conquistadores es un poquito más difícil, especialmente la primera clase de los amigos. Como ustedes ven, hermanos, todos nuestros niños han sido graduados,
oración de Isaac, pero aquí está su banda porque también trabajó. Así es que primero Dios, todo esté con bien. Y vamos a, ya estamos terminando nuestro programa y vamos a tener un número especial. Y este canto justamente habla de lo que nos dijo el hermano Fernando en su sermón, y es justamente del cuidado que nosotros deberíamos de tener algo que no nos pertenece, que es la tierra. Estamos de visita, pero nos haga, que esta canción nos haga meditar acerca de lo que nosotros debemos de hacer de aquí en adelante. Bendito y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios,
por este día de sábado que nos has dado, Señor, por el hecho de que nos has llamado a tu templo y nos has permitido congregarnos, Señor, y estar en tu presencia. Oh Dios, te damos gracias también por este club de aventureros. Rogamos que tú sigas ayudando, Señor, a los maestros, a los directores, para llevar este club adelante, y que tú bendigas a cada niño que participa, Dios. Que ellos puedan seguir aprendiendo y creciendo en el Señor. Y que ese proceso no cese, oh Dios, para que ellos puedan estar preparados también para cuando tú vengas en gloria a llevarnos contigo por la eternidad. Despídenos, Señor, con tu bendición. Rogamos que tú puedas acompañarnos el resto de esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Muchísimas gracias, hermanos, a todos y cada uno de los que han compartido con nosotros esta fecha tan importante para el Club de Aventureros.